¡Hey! ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo capítulo de YouCut y esta vez les voy a enseñar a cómo meter narraciones en sus videos. Digamos que tienen un video de naturaleza o un video de extraterrestres o cualquier cosa y lo único que van a hacer es meter tomas cortas, o sea, tomas de 3 segundos, tomas de 5 segundos en su video sin sonido y quieren que se escuche su voz, claro está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esto? Primero, chicos, tener nuestros videos ya colocados en la línea del tiempo. Después, lo que vamos a hacer es así sin seleccionar nada. ¿A qué me refiero seleccionando? Es que aparezca así como este video así en naranja con las pestañitas. No, sin seleccionar nada, así en este menú, recortar música, filtro efecto, vamos a buscar en donde tenemos grabación. Le vamos a picar a grabación y aquí tenemos nuestra línea del tiempo. Pero ojo, en donde tú te pongas con esa línea naranja es en donde vas a empezar a narrar. O sea, si yo me pongo aquí, de ahí a la derecha. Si yo me pongo desde el inicio, de ahí a la derecha. Si yo me pongo aquí, de aquí a la derecha. Ok, entonces lo que vamos a hacer es únicamente presionarle aquí donde está el micrófono, aquí donde estoy rodeando aquí. Pero cuando yo le pique, no me van a escuchar porque ahorita estoy grabando. Entonces le voy a picar nada más para que vean qué es lo que pasa y luego les explico. Venga. Muy bien, ahí me apareció que el micrófono no estaba disponible. O sea, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Me desactivó a mí y siguió grabando. Entonces, lo que yo voy a hacer es, bueno, lo que se ve aquí que estamos identificando es que todo esto que se marcó de color naranja es el audio que se estuvo grabando y podemos identificar en qué área está, ¿verdad? Si aquí tiene audio o si no tiene audio, miren el cambiazo. Entonces, para nosotros guardar ese audio, le vamos a picar aquí al angulito del lado derecho. Aquí, al angulito, y ya se grabó el audio. En este caso no hay sonido porque no hablé en ese momento. Pero, guáchense, o sea, yo puedo recortarlo de cualquier lado, acá también. Y si le dejo aplanado, lo puedo mover y poner en el cualquier lugar que yo quiera. En este caso, digamos que inicio desde el inicio. Voy a borrar este porque no hablé. Miren, aquí lo puedo borrar fácilmente. Ahora, otra vez me van a dejar de hablar, pero se va a escuchar en el sonido. Ahí creo que ya me deben de estar escuchando otra vez. Ya volvimos a hablar en esta parte. Le voy a dar al angulito y escuchen. Ahora me voy a callar, pero no es audio interno, así que se va a escuchar muy feo. Hola chicos, ¿qué rollo con el pollo? Bueno, espero que lo hayan escuchado. Ahí está el audio. Ahora, si ustedes le quieren cambiar, que no se escuche su voz, que se escuche otro tipo de voz, también así, manteniéndolo seleccionado el audio, podemos venir aquí a donde dice cambiador de voz. Ojo, no son muy buenas cambiadas de voz, la verdad, pero bueno, podemos hablar como hombres. Hola chicos, ¿qué rollo con el pollo? Que se escucha horrible, es una voz muy gruesa o algo así. También podemos hablar de mujer. que realmente no es una mujer la que está hablando, solamente es un cambiador de voz, pero horrible. Vamos a hablar de niños. Hola, chicos, ¿qué rollo con el pollo? ¿Qué rollo con el pollo? Y de monstruo. Y ya por último tenemos un robot. La verdad que no están muy bien hechos estos cambiadores de voz, pero están divertidos y te pueden funcionar para alguna situación por lo menos chistosa para que se escuche de alguna manera rara. Y de esta manera podemos hacer nuestras narraciones en videos. Ya saben que si van a mostrar solamente videos, los pueden recortar aquí simplemente unos de 3 a 5 segundos. Está bastante bien para unas mini tomas y hacer unos videos de cinemáticas, ya sea de naturaleza o de alguna cosa. Le pueden meter la narración y aparte le pueden meter la música. ¿En dónde estamos? Aquí al inicio, miren, dice música y podemos meter cualquiera que se nos antoje. Por ejemplo, esta, a esta lo utilizamos. Sí, aquí nos dice, haz clic en la música para editarla y todo el asunto. Claro que sí, le podemos hacer clic.
aquí estamos y lo puedo recortar. Si le dejo aplanado, lo puedo mover todo. Está bastante chulo. Y en dado caso que esté muy largo así, oh Dios mío, ¿en dónde está? Bueno, podemos hacer zoom hacia atrás. Y en dado caso que no sea suficiente, como es este caso, le damos clic y luego vamos a ponerle en recortar y lo hacemos lo más chiquito posible. Y ahora sí ya la podemos manipular como se nos antoje. Le podemos subir el volumen, le podemos bajar el volumen, le podemos hacer muchas cosas. Pero bueno, este video trata de la narración, así que... Es verdad, estoy tonteando. Si estamos hablando de la narración casi siempre va con música. Entonces venimos a la música, le bajamos el volumen. Casi siempre se lo tienen que bajar como hasta 6 más o menos, porque se escucha muy fuerte. Y escuchemos. Hola chicos, ¿qué rollo con el pollo? Bueno, pues literalmente la música no se escuchó nada. Entonces así es, se trata de estar jugando. Vamos a darle a esa, vamos a ver. Bueno, ahí se alcanza a escuchar un poco, le voy a subir un poco más. Es muy probable que ustedes no lo estén escuchando bien, porque les digo, no está grabando audio interno, pero bueno. Nice. Bueno, son muchas maneras en las que podemos trabajar con esto y se manejan por capas, o sea, por tu voz, el video y la música, todo está por separado. Entonces espero que les haya gustado, que les haya servido, que puedan hacer videos, la verdad, bastante profesionales, porque renderiza con la calidad que grabas. Aparte de eso, y nada más te comes un comercial al momento de renderizar. Entonces, y se guarda aparte en tu galería, una chulada. Entonces espero que les haya gustado, por favor den like, compartan, suscríbanse. Si tienen alguna duda, déjenmelo ahí en los comentarios, estaré muy agradecido y se los responderé con la brevedad posible. Entonces ahora sí, nos despedimos con un tremendo adiós. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning.